La historia de inicio en un establecimiento. Al que un sujeto entró, el lugar estaba repleto de gente. Se sentó apoyando su espada, y tras una breve conversación sobre su misión de hoy, la razón de tantas personas allí se supo. En aquella gran pantalla comenzó una importante transmisión. Cientos de congresistas estaban reunidos dando su voto. 375 estaban a favor de una decisión de suma importancia, mientras en contra, ninguno. El presidente del parlamento habló. Mencionaba algo acerca de un sujeto con el nombre clave, Máscara. Tenía pruebas en contra de él por mandar al otro mundo cientos de personas durante una guerra, a la vez que arruinar relaciones comerciales amistosas y provocar una gran escasez de alimentos. En base a todos esos delitos, debían de condenarlo a la pena de muerte. Sin embargo, por su servicio a la humanidad, al expulsar a los invasores alienígenas, solo se le privó de la identidad de líder y mariscal supremo de la comunidad de héroes, teniendo solamente el respectivo título de héroe especial. Y como el único poseedor de tal título, mencionó que tenía el deber de volver al campo de batalla si se le solicitaba. Todos estaban con la mirada puesta en la pantalla. Un sujeto allí lo defendió por sus actos, alegando que si no hubiera sido por él, la raza humana ya no existiría. Pero las otras dos personas sentadas a su lado estaban en total desacuerdo. Mencionaban el cómo, luego de ganar la gran batalla, el héroe se mantuvo obstinado pensando que los mutantes aún seguían al acecho. Comentando el cómo actualmente, la máscara creía que los propios héroes de la comunidad se encontraban corrompidos. Por tal motivo, el sujeto trataba de loco a quien había sido el salvador de la humanidad en el pasado. Alegaba que solo quería volver a los días donde disponía del poder y todos lo admiraban. Aquel hombre, entre palabras cortas, no supo qué responder. En lo que el presidente daba unas palabras al héroe, algo raro estaba sucediendo. Nuestro héroe tenía sus ojos cerrados. Tras abrirlos y mirar a su alrededor, no comprendía qué estaba pasando. Estaba confundido porque estaba seguro de haber muerto bajo el ataque del Señor de la Noche. Pero de pronto, reconoció todo. Parecía ser el día en que fue juzgado y traicionado por sus compañeros. De pronto, una pantalla apareció delante suyo. Al parecer, su tarea principal, la de ayudar a la humanidad a reconstruirse, había sido completada. Y el sistema, como recompensa, le dio dos rutas a escoger. La primera ruta era el camino del héroe. Consistía en seguir protegiendo a la humanidad, pese a que los humanos no comprendieran su comportamiento. Mientras que en el segundo, era el camino del monstruo, donde los seres humanos, tras no poder comprender al héroe, acababan con él, dando surgimiento al monstruo. Disponía de 20 minutos antes de ser enviado a un lugar aleatorio de nivel F. ¿Quién iba a pensar que he renacido? Y una vez más, en la encrucijada de este giro histórico. Esta vez, elijo el camino del monstruo. El presidente estaba esperando una respuesta de su parte, en lo que por dentro admitía que él era una existencia incomparable. Sin embargo, como líder político, flaqueaba. Ya había bloqueado los intereses de demasiada gente. La comunidad de héroes ya había arruinado por completo su prestigio ante los ojos de la sociedad, dejando al Salvador olvidado. Prácticamente se había convertido en una reliquia del pasado. Ahora, tan solo lo veían como una piedra que impedía el avance hacia un futuro mejor, que tras el juicio, se convertiría en una estatua inofensiva. Una que, si se atrevía a discrepar, quedaría parado ante todos como una basura que no quería renunciar al poder que tenía en sus manos. Tengo una objeción. Todos se encontraban expectantes ante su respuesta, y el presidente estaba preparado para oírlo. De manera precipitada, aquel sujeto dio por sentado que él no renunciaría a todo su poder. Exclamaba con fuerza que el héroe merecía ser castigado con su vida por sus crímenes. No obstante, la respuesta dejó callados a todos. Renuncio a mi título de héroe especial. El presidente no podía creerlo. No solo aceptó que le quitaran los demás títulos, sino que además renunció al de héroe. Y en lo que se levantaba, confesó la verdad. Estaba harto de ser un salvador. Lo trataba de mezquino por expresar su descontento ante una resolución parlamentaria. ¿Insatisfacción? Decía sentirse más relajado que nunca. El presidente no lo comprendía. Nada de esto debería de ser así. Se suponía que el héroe debía de seguir su convicción de ayudar a la humanidad hasta el final. Y molesto ante lo acontecido, le dejó en claro que no podía irse. ¿Hay algo más? Ya que había renunciado a su estatus de héroe, su fuerza ya no le pertenecía. Aquel sujeto de cabello blanco no lo comprendía,
pero su amigo sí. Hablaba de abolir la fuerza del héroe. Además de su título, se lo despojaría de su poder. Tras una pregunta de la chica sobre el rango del héroe, aquella persona sentada a su lado respondió que, si no mal recordaba, era de nivel 13. Cuatro niveles por encima del propio presidente, el cual ocupaba el segundo lugar en el ranking, asegurando que nadie en el futuro podría llegar a superar siquiera el rango 10. El presidente argumentaba que la única razón por la que había llegado tan lejos fue porque la propia comunidad invirtió la mayor parte de sus recursos en él. Había sido por el sacrificio de la propia gente que llegó hasta ese punto, por lo que si decidía irse, no podía llevarse el corazón y el alma de las personas que lo dieron todo por él. Y con unas últimas palabras, le exigió que renunciara a su propio poder. ¿Renunciar a todo mi propio poder? El presidente, los congresistas y la gente. Todos estaban atemorizados esperando su respuesta. Bien, me rindo. Poco a poco, comenzó a cargar todo su poder en la palma de su mano. Era tal la magnitud de su fuerza que provocaba que los propios congresistas cedieran ante la presión de su poder. Incluso el presidente, el segundo más fuerte, apenas podía soportarlo. ¿Lo quieres? Entonces te lo devuelvo. Todo ese gran poder había sido expulsado hacia el cielo. La gente estaba atónita. Sin lugar a dudas, era un evento poco común. Su poder no parecía tener fin. La mayoría de congresistas ya se encontraban desmayados. Fue que, finalmente, su poder se liberó por completo. Habían sido los 10 minutos más largos de su vida, pero la espera valió la pena. Ahora él solo era un humano ordinario. Se veía muy alegre. Ya no tenía necesidad de tenerle miedo. Y en efecto, era correcto, ya no poseía ese gran poder. Se le veía muy ansioso por hacer algo, y en lo que se quitaba su máscara, revela que acabaría con él apenas pasara la puerta. Lo que no esperaba. El presidente no lo sabía, pero los 20 minutos habían transcurrido. Comienza el teletransporte aleatorio. Elegido un reino secreto de nivel 4. Nido de la Madre Araña. En el interior de una cueva, ante un llamativo portal, un equipo de héroes accedieron al lugar. Se trataba de una zona secreta de nivel 3. El jefe, dirigiéndose a su escuadrón, les advirtió que se enfrentarían a arañas gigantes, por lo que le preguntó si acaso alguno tendría miedo. Las chicas negaron casi fuera, mientras que ellos deseaban acabar con todas. Al fin y al cabo, necesitaban el dinero. Resultó ser un día bastante oportuno. La mayoría de gente estaba expectante ante el juicio del héroe con máscara. Era el momento ideal para explorar el reino secreto, por lo que sin más tiempo que perder, dieron marcha a cumplir su objetivo. ¿Alguien llegó? Se trataba de nuestro protagonista. Lo veían extrañado ya que no parecía llevar algún arma. Fue que observó el lugar. Había olvidado ya el cómo era el reino secreto de nivel inferior. Sentía nostalgia al recordar cuando despertó y se convirtió en un profesional. Recordaba también que cuando entró al nombrado reino secreto y no pudo cumplir con su misión en tiempo límite, fue llevado a otra realidad, teniendo que batallar con el jefe, un dios demonio innombrable. Como fuera, perdió todo su poder y el sistema había decidido enviarlo allí. Y dado que su vida anterior fracasó su misión al elegir el camino del héroe, toda su esperanza ahora estaba depositada en la ruta del monstruo. Fue entonces que el jefe del escuadrón se dirigió a él. Le preguntaba si acaso estaba allí para invadir el reino secreto. Estaba curioso por ver qué arma disponía para ello. Sus puños lo eran, por lo que llegó a la conclusión de que se trataba de un artista marcial, uno que le hacía preguntarse de qué rango era. Pensaba que, si se atrevió a entrar a la zona, debía de ser muy fuerte. Temía que fuera un héroe de nivel 3, como él, ya que si era así, se llevaría gran parte de la recompensa. Fue que lo reveló, era de nivel 1. ¿Nivel 1? No podía creer que fuera cierto. Le preguntaba si acaso planeaba morir, en lo que por dentro se sentía aliviado de que se tratara de alguien loco. Pero apartando su brazo de él, le dejen claro una cosa, que destruiría al monstruo. Eso no les provocó nada más que gracia, burlándose de su fuerza al decirle que siquiera podría contra la sanadora de su equipo, que era de nivel 2. Como se trataba de una zona de nivel 3, aseguró que no podría sobrevivir,
pero nuestro protagonista les deja en claro que no los molestaría. Por lo que, como advertencia final, el jefe le comentó que no le ayudaría si le pasaba algo, y dieron marcha hacia el interior. Poco a poco fueron acabando con las criaturas, en lo que nuestro protagonista observaba. El Capitán Song fue muy antipático, ¿verdad? Aquella chica aprovechó y entabló una conversación con él. De alguna manera, se disculpaba por lo antipático de su jefe, alegando que solo tenía buenas intenciones. Si no tienes cuidado, morirás. Dijo, pero él no le prestó atención, y en cambio, hablaba de cómo era gratificante saber que ahora los héroes eran más progresistas y precavidos. A ella le pareció algo curioso. Pese a ser un joven, sonaba como una persona superior de la comunidad de héroes. Pero le dio la razón. Resultó ser que esto fue así gracias a las medidas impuestas por el héroe especial, la máscara, que con sus políticas, la tasa de mortalidad de los héroes de nivel bajo descendió, provocando el que pudieran nacer más héroes profesionales. Se había perdido tanto en la conversación que olvidó presentarse. Mi nombre es Yan Qian Qian y soy sanadora de nivel 2. Y el nombre de nuestro protagonista, Xiao Qiu, de nivel 1, que aún no tenía una especialidad. ¿No has elegido? Estaba muy pensativo en ello. Después de todo, esas especialidades estaban hechas para el camino profesional de un ser humano. No obstante, la chica volvió a perderse en su mente al hablar de todas las opciones de especialidad. Fue que se dio cuenta y se disculpó por hablar demasiado. Se trataba de una araña de la sombra, una que no duraría mucho. La criatura había quedado ciega, no tardó en perecer. El escuadrón estaba asombrado ante tal dominio de su cuerpo. ¿Acaso ese era el método de un artista marcial? Se preguntaba el jefe. Pero no, aquel miembro del grupo aseguraba haber visto profesionales. Estaba seguro que ninguno era capaz de hacer lo que él presenció. En un abrir y cerrar de ojos, aplastó la articulación más vulnerable de la araña y la clavó en su ojo ocular. Tenía una clara comprensión de la estructura del monstruo y de su propio cuerpo. Se había apoyado en su habilidad para hacer frente a un nivel superior. No hay más peligro. Puedes soltarme. Expresó Qiu, para luego decirle que si seguía así, terminaría siendo estrangulado por ella. Araña asesinada. Más 500 puntos de experiencia. Al parecer, la elección del camino del monstruo no afectaba su capacidad de subir de nivel. Estaba aliviado de poder crecer acabando con criaturas, misma habilidad que tenía en su vida anterior. Por lo que con la experiencia obtenida en el camino del héroe, sería capaz de crecer más rápido que antes. El jefe no tardó en acercarse y demostrar respeto ante nuestro protagonista. Le agradeció por salvar a su sanador, prometiéndole parte de la recompensa. A lo que Xiao Qiu le aclaró que solo fue un gesto, alegando que era correcto ayudarse. Continuaron avanzando. No les faltaba mucho para llegar al jefe. Según el líder del grupo, se encontraría delante. Se alistaban para el ataque, y el arquero del grupo estaba a gusto con lo rápido que iban. Comentaba que si terminaban pronto, podrían ver el final del juicio de la máscara. Demostraba curiosidad por saber cómo se vería sin ella, a lo que su compañera, por rumores, supuso que se trataría de una chica. Fue que confesó haber sido partidaria del héroe especial, al menos antes de que eliminara a todos los habitantes de una ciudad. Qian Qian expresó su descontento. Creía fervientemente que el héroe, con la máscara, hizo aquello porque un demonio descendió sobre la ciudad e infectó a toda la gente transformándola en monstruos. Pero aquel sujeto, burlándose de ella, le preguntó si acaso fue pagada para decir eso. Evitando una mayor discusión, el líder dio por terminado el tema. Demostraba no querer hacer un drama enfrente de él. Y siendo ya la hora de desafiar al jefe, entraron al lugar. Sin lugar a dudas, parecía ser la zona de un jefe, por lo que se preguntaba si de casualidad dejaría algún material valioso tras acabarlo. De manera similar, el arquero del grupo deseaba encontrar algún cofre, mientras que la chica solo esperaba poder vender el cuerpo de la criatura. Fue cuando el monstruo comenzó a acercarse hacia ellos. Era un gran e imponente jefe, por lo que sin más espera, el líder tomó la vanguardia, dando inicio
a una intensa batalla. Como los monstruos de reinos de bajo nivel no tenían tanta inteligencia, a nuestro protagonista le resultó sencillo hacerle frente. La criatura, poco a poco, fue cediendo ante tan imparables ataques. Con una sanadora en el equipo, no había de qué temer. Fácilmente habían conseguido acabar con la criatura del reino secreto de nivel 3. Se le veía listo para distribuir las ganancias, pero algo andaba mal. Se suponía que el sistema había enviado a nuestro protagonista a un reino de nivel 4 y no a uno de nivel 3. Y lo que era aún más extraño, era que el jefe no soltó ningún tesoro. Al parecer, había algo más delante. Alguien se aproximaba. Una chica destacaba por su cabeza, la cual estaba cubierta por completo por un casco de astronauta. No había más explicaciones, la razón por la que el cofre del tesoro no había aparecido hasta ahora. Era porque ella era el jefe del reino secreto. No imponía nada de miedo, incluso la presión de la araña gigante era mayor. Fue que la criatura inició su ataque. El lancero se encontraba preparado para atacar. Su compañero, entre gritos, le exclamaba que no fuera tonto al atacar de manera tan directa. ¿Acaso lo habría conseguido? Le parecía una criatura sencilla de vencer, no obstante, al sacar su lanza del interior de su estómago, había atrapado sus brazos y con mucha presión. Sus compañeros temían por la vida de él, y dado que los ataques físicos no funcionaban en la seda, de manera apresurada, el líder del escuadrón le ordenó a la maga del grupo que usara su piromanía. Rápidamente el arquero fue a su rescate, sin embargo se detuvo a mitad del camino. La criatura, pese a estar rodeada de fuego, no se inmutó y en cambio, su cuerpo mejoró. Se trataba de un jefe sin precedentes. El lancero trató de huir como pudo, pero su destino ya estaba decidido. Una herida letal había acabado con él. Y furioso ante lo acontecido, el arquero llevado por la ira se dispuso a atacar, pero nuestro protagonista lo detuvo. Llevándose por sus emociones, no había forma de ganar. Le preguntaba a la chica cuánto tardaría en abrirse el portal de la grieta. Aún restaban 3 horas, por lo que su única opción era aguantar a la par que se acercaban hacia la puerta que los enviaría a casa. Pero la criatura no les dejaría irse tan fácil. Disparó su red atrapando al capitán. El arquero del grupo trató de ayudarlo. No obstante, con su tela de araña detuvo su ataque, dejándolo de paso inmóvil, absorbiéndolo. Y de su estómago, unos filosos dientes salieron. Una escena horrible pasaba ante sus ojos. Su cuerpo, ya sin su cabeza, yacía en el suelo. No podía creer lo que estaba viendo. Siendo un espadachín de nivel 3, no había chance de que un monstruo de nivel 4 estuviera ileso. ¿Todo había terminado para él? Había una alternativa. Si le entregaba la espada a Q, podría salvarle al cortarle la mano. La decisión era dura, pero obvia. La criatura había perdido su presa, y como podían, trataban de alejarse del lugar en lo que QQ detenía el sangrado. Su miedo había tomado el control, y aterrada por todo, huyó despavorida. ¿Acaso le habrían dejado huir? A palabras de nuestro protagonista, fue a propósito, debido a que el miedo que liberaban los humanos cuando escapaban, la ponían más feliz al momento de comer. A estas criaturas elegidas por Dios, les gustaban las emociones negativas de los seres humanos. ¿Acaso dijo elegidos? Se trataba de los monstruos, que antes de serlo, eran elegidos por los dioses en el vacío, dotándolos de un crecimiento y poder abrumador, además de una apariencia incomprensible. Nuestro protagonista, por supuesto, ya había acabado con varios dioses en su vida pasada, pero ahora, que no tenía poder alguno, el sistema lo envió contra un monstruo elegido por Dios. Fue en ese momento que la criatura dirigió su estómago hacia arriba, y de su interior liberó un gas extraño. QQ, creyendo que se trataría de veneno, activó un hechizo que repelería cualquier gas tóxico. Pero para su pesar, se equivocó. No se trataba de un gas venenoso, sino más bien de la propia presión espiritual del monstruo elegido por Dios. Una persona se mantenía de pie. Era el protagonista, que pese a su bajo nivel, su espíritu y alma seguían siendo la de un rango 14.
¿No es tu presión espiritual demasiado débil?, le preguntó en lo que se acercaba a la criatura. Estado de monstruo activado. Había conseguido una nueva habilidad. Le estaba muy agradecido. Debido a que aturdió a sus tipos, podían tener una batalla en la que un elegido por Dios sería testigo de su existencia. La criatura estaba preparada, a lo que nuestro protagonista se puso en posición de carrera y rápidamente, sin mucho esfuerzo, arrancó su pierna, halagándola por, además de ser demasiado larga, tener buenas piernas. Se sentía decepcionado. Pese a ser un monstruo divino, no cumplió sus expectativas, comentando que quizás pidió demasiado. Después de todo, solo era una elegida de cuarto nivel, si tan solo fuera más fuerte. Pero claramente no estaba dispuesto a esperar. Tenía una velocidad sin igual. La había arrebatado ya 7 de sus 8 patas, quedando tan solo una. Quería terminar con todo rápido. La bestia, que disfrutaba del miedo ajeno, por primera vez lo vivió en carne propia, y no sabiendo qué más hacer, huyó despavorida. Habiendo perdido su última pierna, su destino estaba decidido. Cuando jugaste con los humanos, no pensaste que te tocaría tan pronto, ¿verdad? Muere. Nivel 4. Reino secreto del nido de la madre araña. Raid completado. Recompensa otorgada. Pie arácnido. Tras completar la misión, los supervivientes son transportados automáticamente fuera del reino secreto. Había pasado 2 horas después de aquel suceso. QQ nos cuenta lo acontecido. Tras despertar fuera del reino, el capitán fue trasladado de urgencia al hospital, mientras que ella y su compañera, la maga, al no estar heridas, fueron por su cuenta. Se preguntaba si acaso Xiao Q seguiría con vida. A lo que pronto, nuestro protagonista se encontraba buscando dónde hospedarse. No obstante, no esperaba que alquilar una habitación costara tanto. Pensaba el cómo, en su vida anterior, la sociedad humana lo cuidaba, recordando que cuando luchaba con los demonios, no necesitaba dinero en absoluto. Fue que QQ se acercó a él. La reconoció como la sanadora del reino secreto, a lo que molesta. Le reprochó por no recordar su nombre, dejándole claro el cual era. De todas formas, se sentía alegre de saber que se encontraba bien, y tras ver que buscaba dónde hospedarse, se enteró que no tenía familiares que la ayudaran, por lo que, pensándolo un momento, lo llevó hacia un lugar. Su hogar. Disponía de una habitación libre donde dormir, por lo que no habría ningún inconveniente si se quedaba. Fue que notó algo llamativo en la entrada. Se trataba de una medalla del ejército. Pertenecía al padre de QQ, un profesional de nivel 5 que participó en muchas batallas. Mencionando el cómo, también le dijo que luchó junto al héroe especial Máscara. Aunque dudaba de la veracidad de sus palabras, después de todo lo contó cuando era una niña, agregando que él era un fanático de la bebida. Kyu le preguntó qué pasó con su padre, a lo que con una mirada triste contesta que ya se ha ido. Y en cuanto a su madre, esta había dejado el mundo tras dar a luz a su hermana. Nuestro protagonista se había quedado sin palabras, pero ella, tratando de mejorar el ambiente, le deja en claro que estaba bien, comentándole que ya pasó mucho desde entonces, por lo que sin más espera, lo invitó a pasar y le mostró dónde se encontraba su habitación. Un lugar bastante bueno comparado a donde solía dormir estando en la primera línea, en el pasado. Se sentía en la obligación de pagarle en cuanto ganara más dinero. Fue en ese momento que una chica, en silla de ruedas, apareció. Preguntaba por nuestro protagonista, a lo que, tras contarle el porqué de su llegada, se molestó por traerlo, diciéndole que tenía mucho corazón para traer a alguien que apenas conocía. Y sin decir nada más, se retiró. Qian se disculpó por su mala actitud, aseguraba que era una persona muy buena, alegando que se estaba comportando así debido al juicio del héroe con máscara. No esperaba tener tantos fans. Estando en el interior de su habitación, vemos como una discusión en red se estaba dando, una en la que menospreciaban a nuestro héroe, lo trataban de miedoso y un ladrón de recursos. Eso fue algo que la molestó mucho. Estaba en total desacuerdo con ellos, pues ella sabía que si no hubiera sido por él, la humanidad no existiría. Su hermana había tocado, la llamaba para cenar, pero su prioridad era otra, a lo que, recordándole que tenían un invitado, su respuesta fue tajante,
preguntando que si acaso esa persona se creía tan importante como Máscara. No había forma de sacarla de ahí, y resignada, fue a comer junto a Q, disculpándose por lo simple de la comida. Aunque lo que ella no sabía era que él, en los viejos tiempos, solía comer la propia carne de los monstruos, algo nada agradable, por lo que comer algo así de simple era más delicioso de lo normal. Fue que un programa de televisión tomó el protagonismo, uno en el que hablaban sobre la desaparición de Máscara. Comentaban respecto a una hipótesis de internet, una en la que decían que la desaparición del héroe especial fue por miedo a su crimen, agregando que la supuesta renuncia a su poder era falsa. Después de todo, sin poderes no podría teletransportarse, dijo. Pero solo era una hipótesis, no podía ser verdad, preguntando si acaso su desaparición traería un impacto negativo hacia la especie humana. A lo que a aquel sujeto le parecía ridículo el pensar que su ausencia traería consigo el fin de todo, argumentando que el ser humano ha sobrevivido cada crisis no por la acción de solo un ser humano, sino por la de toda la humanidad. La charla continuó, llevando a que QQ preguntara si realmente se habría fugado. Estaba interesada en saber la opinión de nuestro protagonista. Fue que se dio cuenta que ya iba por el cuarto plato de arroz. Volviendo a su pregunta, él simplemente contestó que con escuchar lo que decían aquellos sujetos sobre él, bastaba. Pero ella estaba segura de que debía de haber una razón. A sus ojos tenía una actitud tan fría que le hizo preguntarle si acaso no le importaba Máscara. A lo que se lo confirmó, no le interesaba. Pensando en que, si su hermano hubiera visto el programa, seguramente hubiera destruido el televisor. Fuertes ruidos provenían de la puerta principal. Rápidamente salió de su hogar y tras llegar a la puerta principal y abrirla, un grupo de hombres con una mala apariencia decían sentirse alegres de encontrarla al fin. Pero para ella solo significaba una molestia. Resulta ser que querían comprarle su casa. El líder del grupo decía no entenderle. Le recordaba que su reciente equipo se había disuelto, comentando que como ya no contaba con ellos, no podría resistirse. Ciertamente era una amenaza. Le dio 5 días para que lo pensara bien, ofreciéndole unos $100,000 si cedía sus terrenos a su compañía. Se le veía sorprendida por el precio tan bajo, teniendo en cuenta que su oferta anterior era de unos $3,000,000, aunque realmente no pensaba dejárselas por ningún precio. El sujeto preguntó si acaso no era suficiente, recordándole que siquiera tenía dinero suficiente como para pagar el tratamiento de la enfermedad de su hermana. Fue que por detrás de ella notó la presencia de nuestro protagonista, y pensando que se trataba de su novio, se acercó a él con la intención de estrechar su mano, por lo que tras presentarse como el capitán del departamento de seguridad, sus manos se acercaron. Lo que desconocíamos era que él era un hechicero espiritual, por lo que tras juntar sus manos y con una mirada diabólica, activó su magia, entrando al mundo espiritual de Q, esto con la intención de romper su mente, y como estaba de buen humor, se decidió en ponerlo en coma solo por 10 días. Lo que no esperaba era presenciar un mundo espiritual diferente al resto. Se preguntaba cómo podía un ser humano tener un nivel espiritual de esa categoría. Debía de salir cuanto antes. No obstante, no estaba a su nivel. Se encontraba abrumado por todo su poder, en lo que lo vio. Estaba tan muerto del susto que provocó que se desmayara. ¿Qué rayos había pasado? Uno de los tipos estaba furioso por lo que le hizo, aunque fue detenido en el último segundo. Su compañero temía que se tratara de alguien más poderoso que ellos. Intuían que al menos se trataba de un psíquico de nivel 3. Francamente, no esperaban encontrarse con una persona tan poderosa. No obstante, juraban que esto aún no había terminado. No sería tan fácil deshacerse de ellos. Qian Qian preguntó si acaso hizo algo, a lo que nuestro protagonista simplemente respondió que él mismo se lo buscó. Después de todo, entró en su mundo espiritual. Tras preguntarle, nos enteramos que desde hace 4 años la acosaban, con tal de que vendiera el lugar. Pero la familia no estaba de acuerdo en hacerlo, por lo que en repetidas ocasiones intentaban entrar en casa, llegando incluso a amenazar a su hermana. No obstante, al convertirse en una profesional y unirse al equipo del que fue su capitán, no se atrevieron a molestar más, por lo que no esperaba que llegaran luego del accidente del líder de su escuadrón. Aunque a Q le parecía raro que el propio gobierno no le haya ayudado,
Después de todo, los descendientes de un militar deberían de recibir un trato preferente. Esto lo sabía porque él mismo impulsó el tratado preferente hacia familias de militares, por lo que no hallaba sentido de que esas personas siguieran molestando. Pero dicho tratado actualmente estaba fijado en preferencias de quienes tuvieran riquezas, como lo era la compañía de quienes deseaban comprar su hogar. Fue algo que lo descolocó un poco. Volviendo al interior de la casa, y como agradecimiento por la comida, nuestro protagonista estaba ayudando a Qian Qian con la limpieza de los platos. Ella sentía que no le debía nada. Después de todo, fue él quien la ayudó a ahuyentar a esa gente, a lo que un poco ruborizada y cambiando el tema, le preguntó si acaso pensaba unirse a algún equipo y conquistar el reino secreto, pero aún no lo sabía, por lo que al hacerle la misma pregunta a ella, contesta que solo esperaba que el Capitán Song despertara, caso contrario debía encontrar otro equipo. Algo difícil, ya que no se sabía de qué eran capaces los propios profesionales, llegando incluso a poder traicionar a los otros. Y si bien Máscara impulsó leyes para frenar ese tipo de acciones, aún no había garantía de que no lo hiciera. Como fuera, ella estaba decidida de que si encontraba un equipo, recomendaría que se uniera. La idea no era mala, pero por dentro él lo sabía. Desde el momento que eligió el camino del monstruo, nadie sería capaz de luchar junto a él. En ese momento, una nueva pantalla se había desplegado. Ubicación: Corredor de los Habitantes de la Noche, nivel 4, Reino Secreto. Descripción de la misión: esta no es un área secreta desafiante, pero tal vez obtenga beneficios inesperados al conquistar esta área secreta. Requisitos de la misión: derrota al reino secreto solo. Tiempo restante de preparación: 2 horas. El tiempo había transcurrido y nuestro protagonista había accedido a la zona. Estaba tranquilo de que el propio sistema pasara por alto la aplicación oficial y detección de cuando entraba a los reinos. Estatuas del estilo medieval europeo rodeaban la zona. ¿Estatuas de gárgolas? Efectivamente, eran gárgolas rojas de nivel 3, criaturas de piel gruesa y, naturalmente, insensibles a la magia. Todo un problema tanto para profesionales físicos como mágicos. Pensaba el cómo, si el equipo de Qian Qian se hubiera encontrado con esas bestias, difícilmente hubieran sobrevivido. Fue una pena que se toparan con él. Continuó avanzando, solo para encontrarse con más de esas criaturas. El resultado era obvio. Con suma facilidad acabó con ellas. Quedaba tan solo una, y su mirada lo decía todo. Estaba muerta del miedo. Algo cayó con mucha fuerza. Era de esperarse. Se trataba del Rey Gárgola, el jefe de la zona. El simple hecho que cada jefe tuviera la apariencia de un humano le provocaba ganas de destruirlo. Un rato más tarde, un escuadrón de profesionales habían accedido al reino secreto. Para su sorpresa, llegaron demasiado tarde. Creían haber sido los primeros en entrar, ya que la oficina de inspección les dio el primer acceso registrado, siendo que antes de eso, la entrada estaba cerrada. Pero claramente había ocurrido un combate. Se acercó para preguntarle qué encontró, a lo que ella veía los restos de aquella estatua, llegando a la conclusión de que fue desgarrada como un trapo. El líder no podía creer que alguien fuera capaz de hacer eso con sus manos. Fue que uno de los integrantes vio aquello, y no le cabía dudas al respecto. Ya fuera, en la oficina de inspección del reino secreto, la persona a cargo estaba furiosa. Esto debido a los sucesivos informes de que los monstruos del reino secreto ya habían sido derrotados al entrar, comentando cómo aquel individuo o equipo se ha burlado de la oficina al conseguir entrar sin registrarse. ¿Pero acaso eso no era bueno?, mencionó el chico, alegando que gracias a eso, estos reinos habían sido limpiados ya. Eso solo le enfureció más, diciendo que el hecho de que hubieran personas que ayudaban a otros secretamente a entrar a reinos secretos era una falta grave. Mencionando que, si solo entraban para destruir monstruos, estaba bien. Pero, ¿qué pasaría si usaran eso para atacar equipos de expedición? Contando como antes, el mayor terror de los héroes no eran los monstruos,
sino las mismas personas que portaban cuchillas, para terminar diciendo que no merecían morir así, y sin más, fueron al tema principal. Según sus informes, todo comenzó en el Reino Secreto 4, uno de los 6 reinos en el que ocurrieron estos sucesos, llegando a la conclusión de que el individuo debía de ser de rango 4 o 5. Sabían que se trataba de una persona, ya que los restos de los monstruos fueron brutalmente destruidos, y por las marcas, supieron que todo era obra de un mismo individuo. Sabían que le resultaría imposible vender el botín de los jefes sin ser detectado, por lo que se dio marcha a la orden de encontrar el mercado donde se pudieron haber vendido todos esos objetos. Ya en el mercado profesional de la ciudad, un muy alegre mercader le ofreció una suma de dinero a Q, la cual aceptó. Muy probablemente habría vendido todo barato, sin embargo, no le importaba. Los materiales de reinos secretos eran de poca utilidad para él, ya que mientras completara las tareas del sistema, seguiría haciéndose más fuerte. Calculando que con ese dinero ya podría cubrir los gastos de la casa de QQ, en lo que pronto. Ella se encontraba cerca, al parecer vendiendo algún tipo de espada. Se mostraba molesta por el precio tan bajo que le ofrecía, pero el mercader aseguraba que esa espada solo se vendería como chatarra, por lo antigua que era. Esas palabras la entristecieron, debido a que se trataba de la espada de su padre, a lo que terminó por ofrecerle 3.500. Ella realmente no deseaba hacerlo, pero si no la vendía, no podría cubrir los gastos médicos de su hermana. Como era de esperar, aquel sujeto la estaba estafando. Sabía a la perfección, por su larga experiencia, que esa espada poseía hierro forjado, un material precioso que se podía obtener en pocos reinos. Estaba seguro de que sacaría fácilmente 10.000 al venderlo. Estaba a nada de ceder la espada. Fue que Q hizo acto de presencia, y tras observar la espada y determinar que se trataba de una especial de rango 5, se decidió a comprarla. Aquel comerciante se veía disgustado por su intervención, para luego quedar boquiabierto por la gran suma de dinero que dio por ella. Había perdido su gran oportunidad. Ya estando sentados, QQ se mostraba reticente en quedarse con tanto dinero, comentando que, por ser quien le salvó en aquella ocasión, se la dejaba 1.500. Pero nuestro protagonista se negó, diciendo que el pago por salvar su vida fue saldado cuando le dio alojamiento, y que el dinero, además de comprar la espada, cubría los gastos de comida, ordenando como benefactor que solo aceptara y ya, confesándole que aquella espada no era tan simple como parecía. Aunque no podía decirle la razón, le aseguró que valía más de 10.000. No esperaba que aquella hoja fuera como él, repleta de secretos. El cómo llegó al reino secreto de la araña, o cómo consiguió el dinero, desconocía eso. No obstante, prometió no ser curiosa, guardando silencio. Y cambiando el tema, le pidió que cuidara bien de su nueva espada, llamada Cuervo Volador, lo último que su padre le dejó a ella y a su hermana. Como un cuervo que va y viene libremente, escondido en la oscuridad, un nombre muy apropiado. Se sentía inútil por no ser capaz de proteger las últimas cosas de su padre, pero si no lo hacía, no tendría el dinero para mantener a Qian Liu. ¿Mantenerla? Resulta ser que, durante el recordado gran accidente fantasma, un monstruo de nivel 10 se salió de un reino secreto, causando grandes estragos. Tanto héroes profesionales de la ciudad como el ejército sucumbieron ante tal criatura. No obstante, gracias a ellos las personas comunes pudieron moverse a un lugar seguro. Ese día su padre dejó de existir, lo único que quedó fue su espada. Aquel demonio emitía una radiación mortal, la gente que se encontraba cerca era convertida en restos de hueso y carne. Qian Liu había sido alcanzada por el límite de dicha radiación, un suceso trágico, pues ella era muy habilidosa con la espada, creían que sería incluso más fuerte que su padre. Pero debido al gran fantasma, ahora debe de recibir tratamiento de profesionales para que su radiación no se extendiera más por su cuerpo. Comentando que ella también decidió dejar el combate cuerpo a cuerpo para ser sanadora y tener más chances de sobrevivir. Recordó que aquel demonio fue tratado 10 horas luego de que lo transfirieron a la línea trasera, pensando en cómo un monstruo tan débil pudo ser capaz de causar un gran impacto. Por ese motivo los odiaba. Le preguntaba a la chica por los fondos que el gobierno asignó para las víctimas del desastre luego de aquel suceso, pero ella desconocía de tal cosa. Se sentía más tranquila después de soltar todo eso, invitando a nuestro protagonista a una comida hecha por ella. Y partieron,
a la par que dos sujetos investigaban la venta de los artículos que fueron obtenidos por el asaltante de Reinos Secretos. Exclamaba que a toda costa debían de encontrarlo. En casa de QQ, su hermana continuaba la lucha contra la gente que criticaban al héroe con máscara, en lo que pronto, por la agresividad de los golpes, no le cabía duda. Se trataba de los malnacidos de aquella vez. No sabía qué hacer, fue que, al ver aquella espada, de inmediato la tomó, dirigiéndose a la puerta principal. Fue que, con una mirada prepotente, aquel sujeto se burló de su estado, preguntándole si acaso trataba de detenerlo con esa simple espada de madera. Enfurecida, lo atacó, pero él esquivó fácilmente el ataque. No había mucho que pudiera hacer, más que maldecirlo. Y en total dominancia se colocó frente suyo, y como una forma de burla hacia su estado, le dijo que ya estaba frente de ella, preguntando si acaso ahora podría alcanzarle. De inmediato le ordenó a sus secuaces que encontraran a las dos personas restantes, en especial a Q, que se había atrevido a faltarles el respeto desmayando a uno de sus compañeros. Habían destrozado toda la casa a la par que lo buscaban, pero no hubieron resultados. No obstante, no se irían con las manos vacías. Pensaban en llevarse a la chica. Sin embargo, no fue hasta oír a su secuaz decir que eso sería un secuestro, que cambió de parecer, ideando un mejor plan. De inmediato le entregó unas llaves a uno de sus hombres, mencionando que solo sería un accidente menor. Todos estaban de acuerdo con su líder. En las cercanías, QQ y nuestro protagonista, envueltos por el agua, poco a poco se acercaban al lugar. Aquella inesperada escena la sorprendió. En lo que la levantaban, Qian Liu les contaba quiénes habían sido los responsables. Preocupada, le pidió a Q que resguardara a su hermana dentro, en lo que ella se disponía a ir a recoger las cosas del patio. Al mirar detrás, un enorme contenedor de basura había caído sobre QQ. Aquel sujeto lamentaba falsamente el haberse equivocado al creer que era el depósito de basura, diciéndole que como estaba lloviendo, podría quedarse tranquila bajo el agua y limpiarse, exclamando, mientras se iba, que ese era el primer de muchos regalos de la compañía Kaiyang. Su hermana trató de ir con ella lo antes posible, pero Q la retuvo, alegando que si se acercaba, solo conseguiría ponerla más triste. Lian Q se preguntaba por qué todo tenía que ser así. ¿Acaso no había justicia en el mundo? Nunca lo hubo, respondió él. Se preguntaba si acaso en el futuro habría. A sus ojos se suponía que la gente de poder estaba intentando hacerlo justo, al menos más equitativo. Pero Q lo negó todo, comentando que la equidad que deseaba se creaba por medio de las injusticias. Incluso la lluvia que caía sobre todos era desigual, cayendo en aquellos que sufren. El mundo era injusto, por ende la lluvia que caía en ese mundo tan injusto también era desigual. Admitía no tener interés por su problema y las injusticias que estaban viviendo, alegando que su energía debía de ser usada para cosas más importantes. Pero los problemas siempre iban a él, y al preguntarle dónde iría, contestó que acabar con ellos. Le parecía alguien loco, ya que los peleadores de la compañía Kaiyang poseían profesionales de rango 3 y 4, diciendo que se rumoreaba que su líder había alcanzado el 5. ¿Acaso no te importaba mi familia? ¿Acaso no temías el conflicto?, preguntó. Realmente le era una molestia. Sin embargo, siempre le ha gustado matar su aburrimiento con cosas aburridas, usando la violencia para eliminar el problema. Ya en la ciudad, en el frente de un edificio, nuestro protagonista se encontraba mirando hacia el cartel. No cabía duda, había dado con el lugar. No tardó en entrar y llamar la atención de aquellos guardias, que suponiendo que se trataba de otro alborotador más, se acercaron a él con intención de intimidarlo. Pero con un rápido movimiento, nuestro protagonista ya había realizado un ataque. Misión: hoja de sacrificio de sangre. Descripción:
Esta espada que ha probado mucha sangre en el campo de batalla ha sido despertada una vez más. O quizás lo que despertó fue la sangre del dios demonio. Requisitos de la misión. Usa el cuervo volador para eliminar a todos los seres hostiles. Recompensa de la misión. Cuervo volador usará la sangre para mejorar. Personal del edificio comenzó a bajar de aquel ascensor. Cuervo volador reclamaba sangre. Tras identificarlo como un intruso hostil, lo rodearon preparándose para atacarlo. Dos de ellos iniciaron con la ofensiva. Pero Q los eliminó. Y la siguiente víctima ya estaba decidida. Su espada estaba atascada y creyendo que tendrían una chance, lo atacó. Lo que no esperaba era que, con la única fuerza de sus puños, fuera más fuerte que cualquier otro luchador. Caminando tras un charco de sangre, Q se preparaba para subir aquel ascensor y acabar con sus líderes. Desconociendo todo el alboroto que estaba ocurriendo en las plantas inferiores, aquel superior de la compañía se veía complacido por el daño que le causó a las dos hermanas, burlándose de ellas y expresando que no lo culparan si debía de usar otros medios y se resisten en entregar la casa. Su compañero decía estar de acuerdo en usar esos métodos, dejando en claro que las ganancias por tener aquel sitio eran lo único que les importaba. Fue que un empleado les informó de lo que estaba aconteciendo. Un hombre estaba eliminando a toda su gente. Estaba sin palabras. Como compañía estaba seguro de que nunca se meterían contra profesionales de alto nivel o personas con poder e influencia. Debía ir a comprobar de quién se trataba. Se veía con bastante miedo. Fue que... poco a poco comenzó a acercarse. Y su mirada lo decía todo. Acabaría con ellos a como diera lugar. Estaban aterrados, pero tratando de sacar fuerzas, el del medio les recordó que ellos eran profesionales de nivel 4. Eran sobresalientes, y estando un poco más convencidos, los tres activaron sus habilidades. ¿Profesionales de nivel 4? Se preguntó a sí mismo en voz alta. ¿Ahora conoces el miedo? Si te rindes pacíficamente, dejaré tu cadáver intacto, contestó aquel líder. En ese momento, aquel empleado le reveló que la persona que tenía enfrente fue quien puso en coma a uno de sus hombres. Tres profesionales de nivel 4 serían mucho para él si mantenía su forma humana. La oscuridad absoluta los rodeaba. No obstante, eso no resultaría un problema para uno de ellos, que, con una sonrisa, aseguró que en la oscuridad él era el rey que controlaba todo. Había activado su visión nocturna. Lo que no esperaba era que se encontrara con un monstruo. Toda la seguridad que tenía hace un momento se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Y frente suyo, como un demonio traído del mismo infierno, Q estaba listo para eliminarlo. Uno menos, quedaban tan solo dos, que desesperados por su compañero le llamaban a gritos, esperando que el olor a sangre que se esparcía por el lugar fuera de tan solo una herida, y no de su muerte. Sabía a la perfección que si no hubiese reaccionado rápido habría muerto. El ruido llamó su atención, y teniendo noción de su ubicación se decidió rápidamente en lanzar un ataque. Una flecha de hielo. Dos eliminados. Quedaba tan solo uno, que al no poder ver nada se preguntaba desesperado qué ocurrió. Fue que lo vio. A la vez que su destino resultó ser el mismo. Cuervo volador reclamaba aún más, y viendo que tres hombres se encontraban muy cerca, ¿acaso quedaría alguna presa más? En ese momento una persona le gritó, y tras ser analizado por Q, fue que se nos reveló. Se trataba de un profesional de nivel 6. ¿Demonio? No, no se siente la locura demoníaca, pensó aquel sujeto, preguntándose si acaso esa apariencia era debido a una transformación. Pero al notar el grado impresionante de aliento demoníaco que emanaba, no le cabía duda ya. Estaba ante un híbrido, una verdadera criatura demoníaca. Una sonrisa de oreja a oreja se le podía ver mientras bajaba las escaleras, expresando que una criatura como él era algo jamás visto en el mundo, una criatura valiosa que podría vender para compensar las pérdidas que causó. Dejándole en claro que encontrarlo había sido su perdición, estaba fascinado por su hallazgo, que si bien
había causado muchas pérdidas que enfurecerían a los peces gordos que lo apoyaban, tomar su cuerpo satisfacería a los que intentaban fusionar humanos y demonios. Había conseguido romper parte de su máscara. No obstante, no se esperaba que un demonio humanoide tuviera tal velocidad de reacción. Era de no creer que lo esquivara, pero habiendo medido su poder, inició su ofensiva nuevamente. Claramente no caería tan rápido, pero asegurando que el próximo ataque sería diferente, lo atacó. Pero Q lo esquivó, colocándose donde él quería, y de su mano. Ese movimiento se trataba de su ataque estrella, uno que jamás falló, y al haber sido efectuado a una distancia tan cercana, aseguraba que su cara probablemente había sido volada en pedazos, lamentando no haberlo podido capturar vivo. Fue que el humo se disipó, y para su asombro, no tenía un rasguño, y el miedo comenzaba a brotar en él. No tenía ningún tipo de sentido que hubiese podido esquivarlo a tan corta distancia. La única explicación que veía era de que lo hubiera anticipado, como si supiera que dispararía así. «¿Cómo supiste?», preguntó, a lo que nuestro protagonista respondió nombrando las 19 posturas de la espada. «Has trabajado duro para perfeccionar las 19 posturas de la espada hasta este nivel», comentó, añadiendo que, al crear ese arte de la espada, recordaba haber establecido la regla de que solo podía ser utilizada para la justicia. ¿No lo sabías cuando lo estabas aprendiendo? Como respuesta, aquel espadachín le preguntó si acaso se había vuelto loco, agregando que ese movimiento había sido creado por la máscara. Y volviendo con el tema de la justicia, consideraba que no habría otra cosa más justa que destruir a un demonio como él. ¿Soy un demonio? Tal vez. Expresó a la vez que le preguntó sobre las familias que por su culpa fueron destruidas de manera injustificada. Pero a él no le interesaba el motivo por el cual estaba allí, y menos le importaba si era por venganza o por alguna otra cosa. Lo que sí quería dejarle claro, era que la sociedad humana estaba en constante evolución, y todo lo que se interponía en su camino, humano o demonio, era el mal, la injusticia. Y él siempre estaba del lado de la justicia. Justicia que los demonios como él no comprenderían. Y tratándose de eso, Q sacó de su espalda 8 garras afiladas, iniciando su tarea de hacer justicia hacia él. Sabía a la perfección que no podía esquivarlo. Con sus últimas palabras lo maldijo, preguntándose qué clase de monstruo era, a lo que nuestro endemoniado protagonista terminó con él. De pronto, su espada comenzó a absorber toda la sangre de su presa, provocando que habilidad especial, cuervo de sangre, potencial de crecimiento ilimitado. Detalles de la habilidad, envía una poderosa espada de sangre que puede fácilmente abrirse paso a través de la tierra. A partir de ese momento su nombre cambió a Cuervo Sangriento, y aunque nada había cambiado en la superficie, en el momento que la empuñaba en su mano, podía sentir vagamente algo como un latido. Una espada demoníaca que crecía infinitamente, junto a un monstruo que mejoraba infinitamente. Realmente se complementaban el uno al otro. Y quedando un empleado más, Q se decidió en probar su nueva habilidad. A la par que su ataque destruía parte del edificio, las fuerzas armadas se encontraban rodeando el lugar. Tenían todas las calles y redes de plomería bajo tierra vigiladas. Estaban preparados para atacar en cualquier momento. Pero el comandante Jian, velando por la seguridad de los civiles, decidió retrasar el ataque. Quería persuadir a los culpables y descubrir qué estaba pasando. ¿Inocentes? Se preguntó a sí mismo por dentro, ya que sabía que siquiera la mitad de las personas en ese edificio lo era. No obstante, debía de cumplir con su trabajo. Como parte del gobierno federal tenían el deber de juzgarlos, asegurando que por más que pusieran 10.000 explicaciones, serían castigados respectivamente. Fue en ese momento que alguien salió, y como era bien sabido, se trataba de nuestro protagonista. ¿Fue enfrentar a la compañía Kaiyang solo con una espada? Preguntó exaltada, pensando en lo loco que era y asegurando que moriría. Y tomando aquel paraguas, salió a buscarlo, ignorando el pedido de su hermana, la cual quería ir también. Al momento de salir, se encontró con un miembro del ejército de la defensa de la ciudad,
el cual le preguntaba si ella era Yang Qiankian, a lo que, tras oír su afirmativa, le pidió su cooperación respecto a una investigación. Se preguntaba qué tipo de investigación era. Fue que le mostró una foto de Q y le preguntó si lo reconocía. ¿Qué le pasó? ¿Está vivo? Preguntó preocupada, a lo que él le dijo que sí, estaba vivo y en buen estado de salud. Ya en la prisión de la ciudad, nuestro protagonista al parecer había sido tomado preso, y tras aquel vidrio, el comandante indagaba sobre su identidad y paradero. Por detrás, el oficial informaba que él confesó haber sido quien atacó a la compañía, y que aparte de eso lo único que sabían era su nombre, Xiao Qiu. No obstante, no tenían forma de confirmar que así fuera. Certificado de nacimiento, información de compra, evidencia de viaje, no encontraban datos de ello. Parecía un fantasma que logró escapar completamente de la supervisión del gobierno. Lo que sí lograron averiguar es que estaba relacionado a una mujer llamada Yang Qiankian, que al encontrarla e intentar llevarla, no esperaban que la oficina del Reino Secreto también la estuviera buscando, y por la información proporcionada por ellos, llegaron a la conclusión de que Xiao Qiu era la persona que invadía Reinos Secretos. Sin duda una persona misteriosa, expresó el comandante para luego preguntar por la identidad de Qiankian, a lo que el oficial le dijo que se trataba de una sanadora de nivel 2 y su padre un profesional de nivel 5. Un hombre que sirvió al ejército, que tras una herida grave se retiró. Después de eso murió en el incidente de hace unos años y su otra hija, Yan Qianliu, se volvió discapacitada de por vida. Y según lo que ella reveló, lo conocieron cuando estaba explorando el Reino Secreto con su equipo. Una declaración que era consistente con los demás sobrevivientes de su escuadrón. Y con todos esos datos, el comandante logró comprender por qué Q decidió acabar con la gente de la compañía. Estaba actuando honradamente porque ellos tenían la intención de adquirir, maliciosamente, la tierra donde aquellas dos hermanas vivían. Fue que la voz de alguien lo sacó de su mente. Se trataba del director Arthur, que le comentaba al comandante Jan que ya era momento de ir personalmente y preguntar. Un comandante de nivel 7 y un director de nivel 6. Aquellos dos sujetos eran los guerreros más poderosos de la ciudad. Con ellos dentro no debería de haber algún problema, pensó aquel oficial. Fue que Q levantó ligeramente su cabeza, provocando curiosidad en el comandante Jan. ¿Acaso lo estaba mirando? No. En realidad estaba viendo su capa, dándose cuenta de que al hacerlo su cara mostró una expresión de nostalgia. Sin perder más tiempo, el comandante se sentó frente suyo y con total autoridad le contó que dado sus crímenes, o debía ser sentenciado directamente a muerte o debía de pagar un valor correspondiente por su crimen al ser enlistado al batallón de expiación y llevado a la línea frontal con el índice de mortalidad más grande, contando que mientras superara las suficientes batallas y matara suficientes monstruos, sería redimido de sus pecados. Aunque por dentro, el comandante sabía que todo criminal enviado al batallón no tenía chances de sobrevivir. La mayoría de criminales sucumbían ante los monstruos en la primera batalla, arriesgando que por lo menos debían de acabar con 100, y para algunos delincuentes ese número subía hasta 3000. Así que para ti, pelear con monstruos en la línea frontal, ¿es alguna clase de castigo? Expresó Q, pensando en que, si ese era el caso, todo lo que él ya experimentó debería de expiar sus pecados. Sonaba como si ya hubiera estado en las líneas frontales, a lo que responde que así fue, por algún tiempo. El comandante se preguntaba en qué estado, si era guerrero u otro, a lo que responde con otro. Ambos se miraron, dándose a entender que ese dato fue de suma importancia. No había muchos profesionales que estuvieran calificados para ir a la línea frontal de monstruos y sobrevivir, pensando en que si comparaban las fotos, definitivamente podrían descubrir su identidad. Es en ese momento que el comandante Jian le comenta a nuestro protagonista que tanto él como el director Arthur solían estar en la línea frontal, y que la medalla que poseía le fue otorgada tras pelear junto al héroe con máscara, siguiéndolo desde lejos, cuidando su espalda. Cortando la charla, el director Arthur le dijo que debería de entender lo difícil que era para los humanos tener paz, mencionando que, en un ambiente pacífico, la más mínima estabilidad podía hacer caer a todos al abismo, en especial luego de que Máscara fuera tomado por el Consejo de la Federación. Un largo silencio rodeó el cuarto, para luego preguntarle si ahora se hacía una idea. Pese a todo ello, Q no dijo nada, y al verlo poco cooperativo,
Lo único que pudo pensar el comandante es en todo el misterio que llevaba consigo, asegurando que con esa actitud sería aplastado por el gobierno federal. Y se marcharon, esperando que se comportara y confesara todo, advirtiéndole que si era transferido a la capital federal, no esperara encontrarse con personas tan caballerosas como él y Arthur. La ciudad capital era un lugar que Q quería volver a ver, pero al parecer eso no sería posible por el momento. Misión principal, reencarnación de la gran obscenidad. En resumidas cuentas, el gran demonio que atacó la ciudad hace años no había sido eliminado por completo, sino que la radiación residual de los cuerpos de las personas le permitía el poder renacer. Quedaban 72 horas para su aparición. Objetivo de la misión, destruir la nueva calamidad gran obscenidad. Recompensa de la misión, núcleo de la gran obscenidad. Se trataba de un monstruo de nivel calamidad. Era llamado así no necesariamente porque fuera de nivel muy alto, pero era tan fuerte como un demonio de nivel 13, siendo los más débiles de nivel 7 u 8. Q no necesitaba del aviso del sistema para saber el renacer de tal criatura, porque ya había pasado por eso en su vida pasada. Contando cómo no mucho tiempo después, la gran obscenidad encontró a un profesional infectado como huésped y renació, agregando que hasta no eliminar toda la infección, esta crecería de nuevo. En su anterior vida, cuando fue transferido a la línea frontal luego de ser juzgado, inmediatamente trabajó sin descanso para resolver la crisis. En esa ocasión, la gran obscenidad no logró causar mucho daño, ya que había sido destruido en pedazos con tan solo un puñetazo, pero aún así fue sujeto de mucho abuso verbal. Ola tras ola de críticas, tuvo que levantarse de nuevo en su vida pasada, y nuevamente, frente a toda la gente fue juzgado debiendo disculparse. Pero en su vida actual, ya no existía más el héroe llamado Máscara, ahora solo era él, Xiao Q, preguntándose si debía de importarle si esa gente vivía o sucumbía. Por fuera seguían observándole, y Arthur le preguntaba al comandante qué pensaba sobre lo que comentó Xiao de estar en la línea frontal, a lo que como respuesta dijo que nunca había visto a nadie que tuviera tanta fuerza violenta a esa edad, juzgando que, por las heridas de los cuerpos de la compañía Kaiyang, él poseía una velocidad aterradora. Y no solo eso, sino que además sacó la conclusión de que debería de ser un profesional de varias habilidades. ¿Se trataría de un genio?, preguntó Arthur. Después de todo había sido capaz de cortar la cabeza de un profesional de nivel 6. Pero incluso si lo era, se trataba de un genio tonto por poner su vida en juego por un pedazo de basura como lo era la gente de esa compañía, expresó el capitán Yan, diciendo que ahora juzgarlo dependía de la Federación, y a ellos no les hacía falta un talento como él. Y mientras fumaba, le dio la razón. Después de todo, dicha Federación había sido capaz de juzgar al héroe con máscara, por lo que un pequeño genio como él también podía ser puesto a prueba. Cambiando de escena, en la capital del gobierno federal, la gente reunida se encontraba tratando el ataque de Q. El presidente, al ver la imagen del causante, lo único que pasó por la cabeza de él era lo joven y talentoso que era. Pero eso no le interesaba a aquel sujeto, refutando que mientras más talentos aparecieran, mayor sería el peligro para la sociedad. Solo esperaba que le dieran una ejecución severa a ese tipo de gente, que provocaba abiertamente a la orden federal. Aunque por dentro, la razón de querer borrarlo era porque la compañía Kaiyan era su fuente de ingresos, pensando únicamente en las pérdidas que tuvo por su culpa. Como fuera, el presidente tenía la decisión, y finalmente eligió enviarlo a las líneas frontales y asignarlo a la primera división del batallón de expiación. No se esperaba eso, pensando en que sus otras fuentes de ingreso quedaban comprometidas, ya que si no era capaz de castigar a Q, sus lacayos dejarían de ser leales a él. Habiendo cerrado ese asunto, el presidente se dispuso a hablar del tema de importancia, del por qué hasta ahora no habían encontrado más noticias sobre Máscara. El silencio reinó en la sala, no tenían nada sobre aquel viejo héroe. Realmente el panorama le era desalentador, comentando que la gente no podía desaparecer sin más del mundo, intuyendo que podía estar alrededor suyo, a su alcance. Pero ya había pasado mucho tiempo y no había ninguna señal del héroe, expresó, sin saber que literalmente lo tenía enfrente de sus ojos. Como fuera, Máscara había desaparecido sin dejar ningún rastro, cuestionando el cómo era posible eso si no tenía poderes. Con la intención de aliviar su malestar, aquel sujeto le recordaba que todos presenciaron cómo el héroe dispersó su poder, asegurando que, si incluso le quedaba una ínfima porción, no había mucho que pudiera hacer.
Además, contaban con una propaganda con la que estuvieron alimentando al público, por lo que, si él decidía vengarse, no habría mucha gente de su lado. Pero el presidente no podía estar tranquilo con eso, ya que mientras Máscara no estuviera bajo su control, seguiría presentando un peligro. Aunque debía de admitirlo, actualmente ya era la persona con el mayor poder, tanto en rango, siendo nivel 9, como en cargo, siendo presidente de la federación. Ya no había nada que se interpusiera en su camino. No obstante, para lograr haber expulsado a Máscara por unanimidad, tuvo que cederles muchas ventajas y poder a los miembros presentes. Dirigiéndose hacia ellos, les dejó en claro que debían de encontrarlo para mantenerlo bajo control. Y dando por finalizado ese tema, centraron su atención en el número de apariciones de monstruos, el cual había aumentado en un 32%, algo nunca antes visto desde la creación de la Federación. Eso fue algo que al presidente decepcionó, preguntándose si acaso esos tipos se habían vuelto inútiles. ¿Acaso sin Máscara no eran capaces de persistir? Ese tan exorbitante aumento le hizo preguntarse a aquel funcionario si acaso no fueron demasiado lejos al destituir a Máscara de su puesto de héroe especial. Pero esas palabras lo único que consiguieron fue molestar al presidente, preguntando si acaso cuestionaba su decisión colectiva, a lo que, con terror, le dijo que no se atrevería a ello. ¿Acaso tienes demasiada desconfianza? Sin Máscara, ¿nuestra federación no sobrevivirá?, preguntó en voz alta, y viendo que en la ciudad había muchas tropas y guarniciones, se decidió en redistribuirlos en las zonas vulnerables. Algo con lo que aquel miembro de la federación no estaba de acuerdo, comentando que después de todo, la fuerza de defensa se usaba para proteger a la gente contra demonios de reinos secretos o contra los demonios cataclísmicos. Pero poniendo en duda sus palabras de velar por las personas, aquel otro miembro le preguntó si en realidad lo que le preocupaba eran los beneficios que él obtenía por la fuerza de defensa de la ciudad. Esto, ya que su familia suministraba el equipo de innumerables guardias, llegando a la conclusión de que solo lo hacía por un bien personal. Fue que reaccionó ante tal calumnia, pero antes de que pasara a mayores, el presidente dejó en claro que ya estaba decidido. La fuerza de defensa de la ciudad llenaría los vacíos de otras áreas, dejando en claro que ya habían pasado muchos años ante una catástrofe de alto nivel. Era poco probable que ocurriera una nueva. Y viendo la planilla de Q, se decidió en enviar al convicto a la capital lo antes posible, con la intención de darle un escarmiento. Mientras tanto, en la ciudad de Daje donde vive QQ, precisamente en el edificio de las fuerzas de defensa de la ciudad, las dos hermanas se encontraban saliendo del recinto, en lo que la figura de autoridad del lugar decía tener todo claro ya. Ellas no tenían nada que ver con el incidente, por lo que podían volver a casa, añadiendo que serían citadas como testigos en el tribunal. ¿Testigo?, preguntó Qian Liu. Naturalmente era así para ella. Al fin y al cabo, el culpable había atraído mucho la atención de toda la federación. Pero para Qian Liu, él no merecía ese trato. Después de todo, estaba castigando a las escorias de esta tierra. Tras oír aquellas palabras llenas de rencor, la mujer, estando nerviosa, contestó que no importaba el motivo. El acabar con decenas de personas estaba mal. A gritos, la furia de Qian Liu se dejó ver, preguntándole si acaso esa gente era inocente. No lo eran. Esas basuras habían perseguido a innumerables personas, dejando a sus familias en la ruina. Fue en ese momento que, por detrás, el comandante Yan le dio la razón. Esas personas merecían lo que les pasó, una respuesta que sorprendió mucho a la mujer. Y en lo que se acercaba a Qian Liu, le dejó en claro que por más que lo merecieran, correspondía a las fuerzas de defensa juzgarlos. Con suma ira en sus ojos le preguntó por qué no actuaron. El comandante simplemente referenció que al igual que la luz del sol, siempre habría oscuridades que no se podían disipar. ¿Entonces debemos soportar esa oscuridad?, preguntó frustrada y la respuesta no fue grata. Cerrando la conversación, le dejó en claro que siempre habrían sacrificios en el mundo. Pero ella continuó, cuestionando si acaso las personas no podían ser capaces de resistir ante la oscuridad. Su mirada lo decía todo. La rebelión personal era incorrecta. De ser así, si incluso resistirse estaba mal, la propia existencia de ese mundo era un error. Desbordaba de rabia,
Algo comprensible para QQ, quien luego de experimentar tantas cosas injustas, ya no pudo gritar más como su hermanita. Con una desbordante decepción de la realidad, Tian Liu decidió que era momento de volver a casa. Su hermana la comprendió. Por detrás, mientras que las dos jóvenes se marchaban, el comandante lamentaba el estado de Qian Liu, comentando que hubiera sido estupendo que esa niña pudiera mantenerse en pie. Esto despertó un interrogante en la mujer, que al preguntarle por qué decía eso, él contestó que, si bien la ira solía ser un signo de incompetencia, también podría ser una fuente de fuerza, calificando la ira de Qian Liu como una de nivel superior. Si tan solo tuviera el mismo nivel de ira en aquel entonces. Aquellas palabras solo molestaron a la mujer, pensando cuál sería el punto de tener ira, si su rango de movimiento siempre estaría limitado, volviéndola simplemente una rabia inútil. Ya en casa, Qian Qian dejó a su hermana en su habitación, comentándole que iría a limpiar el patio y prometiendo que trataría de buscar alguna solución respecto a lo acontecido con Xiao. Estando sola y alzando su mirada, Qian Liu llegó a una conclusión sobre este mundo. Si había zonas donde el sol no brillaba, entonces ella sería la luz. Si existían lugares donde no brillara el sol, entonces no había necesidad de que el sol existiese. Expresó a la par que sorprendentemente se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar. Por fuera, QQ recogía la basura, a lo que pronto... No podía creerlo, su hermana estaba de pie, pero antes de poder procesarlo, con una mirada extraña, Qian Liu, al levantar su mano, le pidió que huyera. Por otro lado, en la sala de conferencias del edificio de la Fuerza de Defensa de la Ciudad, los altos mandos se encontraban discutiendo la orden de la Federación con respecto a la movilización de tropas de defensa fuera de la ciudad. A palabras del comandante Yan, la reunión era con el fin de juntar a todos los oficiales para discutir el tema, pero antes de terminar de hablar, sin previo aviso, su actitud cambió por completo. Estaba serio e incrédulo, el oficial no lo comprendía, pero el comandante había sentido el aura de la gran obscenidad. El terror comenzó a esparcirse por todos los oficiales que lograron oír tan trágico mensaje, que no entendían cómo podía ser posible algo así. Esa criatura había sido derrotada ya por Máscara. No había tiempo que perder, y sabiéndolo, le exclamó a los oficiales que activaran el plan militar de emergencia y evacuaran a la gente de la ciudad. Estaba dispuesto a hacerse cargo y asumir las consecuencias. En un punto transitado de la ciudad, mientras por aquella gran pantalla se hablaba de lo que hizo Q a aquella compañía, un chico observaba curioso unas flores. La primavera había llegado antes de tiempo, un suceso extraño que le hacía preguntarse el motivo del por qué habían florecido tan rápido. Fue en ese preciso momento que las rosas comenzaron a desarrollarse por completo. El chico no lo comprendía e intrigado observó cómo una abeja se acercaba y se asentaba en la flor, y en un abrir y cerrar de ojos, la abeja formó parte de ella. El tiempo transcurría, el semáforo ya estaba en verde, y notando lo quieto que estaba el chico, aquella persona a su lado trató de notificarle que era el momento de cruzar. Antes de que pudiera reaccionar y huir, aquellos pétalos lo rodearon, provocando que cada parte de su cuerpo se convirtiera en eso. Pétalos que con el viento comenzaron a esparcirse en la cercanía, y como si se tratara de una infección, cientos de personas sucumbieron, algunas formando un solo ser, mientras que otras eran convertidas en monstruos. Un héroe, presenciando la tragedia, estaba listo para combatir el problema, aún había esperanza. Lo había partido en dos y con aire de superioridad ante tal hazaña, exclamaba su victoria. Pero eso estaba lejos de la realidad. La infección había llegado a él y por el particular brillo verde que emanaba, no cabían dudas ya. La gran obscenidad había despertado nuevamente. En la cima del edificio, cinco figuras se acercaban. Se trataba del escuadrón del comandante Yan. Aquel sujeto, asombrado por la gran cantidad de criaturas, se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo.
y dirigiendo sus palabras hacia el comandante, expresaba su incredulidad respecto a la reaparición de la gran obscenidad. Después de todo, la criatura solía pudrir a sus víctimas y no infectarlas. Aunque no podía negarlo, la intención de destruir y corromper era exactamente la misma. Y sin mucho más tiempo que perder, ordenó a cada uno de sus hombres que aseguraran una calle, advirtiéndoles que tengan cuidado de entrar en contacto con la infección. La gente huía despavorida. Los transformados estaban devorando a los humanos. ¡Al suelo!, gritó con todas sus fuerzas, e inhalando mucho aire, liberó su ataque. ¿Habría conseguido acabar con la flor humana? En ese momento, un resto quemado de la criatura tocó la mejilla de aquel ciudadano y lo infectó, transformándolo al instante. La ciudad de Daje se había convertido en un enorme jardín de malicia. Las raíces poco a poco tomaban el control. Flores humanoides eran lo único que se podía divisar. Simplemente un infierno verde, expresó Arthur. Las pocas personas que quedaban se encontraban resguardadas bajo un domo protector, en lo que, dirigiendo sus palabras hacia las fuerzas de defensa, el comandante les insistía en evitar usar fuego contra la ahora denominada contaminación de la primavera infectada. Por detrás de él, Arthur le pidió un informe de lo que acontecía. Un desastre, fue lo único que pudo expresar el comandante Yan ante tal situación. Y volteando su mirada hacia atrás, pidió la confirmación del jefe Arthur sobre si la contaminación de la primavera infectada era obra de la gran obscenidad, ya que él lo había experimentado en persona, y en efecto, Arthur se lo confirmó. No había equivocación, la gran obscenidad había regresado. Pero, ¿cómo era esto posible? Inmortalidad, respondió Yang. Muy pocos monstruos la poseían, criaturas que incluso habiendo perecido, regresaban. Asemejaba a esas criaturas con la medusa inmortal, que después de la madurez regresaban a su forma juvenil y comenzaban el proceso de crecimiento de nuevo, repitiendo el proceso infinitamente. Casos como esos en los monstruos eran raros, ya que la inmortalidad en estos tipos de criaturas fue descubierta hace poco, añadiendo que la inmortalidad era relativa, y no existía algo así como la inmortalidad eterna, destacando que, si el medio dejado por los demonios luego de sucumbir era erradicado por completo, hasta los monstruos más fuertes seguramente no regresarían. La gran obscenidad poseía esa característica, percatándose de que la radiación que había dejado fue el medio empleado para su resurrección, aunque esta vez era diferente, convirtiéndolo en un caso aún más raro. ¡Esos malditos!, fueron las palabras que dejó salir Arthur. ¿Pero a qué se refería? Resulta que Máscara ya lo había previsto cuando eliminó a la gran obscenidad en el pasado. Recordaba cómo él sugirió a los funcionarios eliminar todo rastro dejado por la criatura. Se supone que lo harían, pues habían hecho una orden militar para garantizarlo. Pero no mucho después de que el héroe especial se fuera, los funcionarios hicieron la vista gorda a las órdenes, fallando en limpiar el desastre y malversando el dinero asignado por Máscara para el auxilio de los infectados. Un terrible lamento y enojo era lo único que Arthur podía sentir, si tan solo hubieran seguido las órdenes de Máscara desde el comienzo. Pero no había tiempo que perder. A sabiendas que el director Arthur tenía acceso a la oficina de monitoreo, por el cual podía detectar las fluctuaciones de energía del reino secreto y los monstruos, Yang le consultó hasta dónde había llegado la contaminación de la gran obscenidad. Con una mirada determinante, preguntó si podrían localizar el lugar donde se encontraba la gran obscenidad. ¿Por qué pides esto? ¿Quieres acabar con la gran obscenidad por ti mismo?, preguntó preocupado, expresando lo peligroso que era. Después de todo, la gran obscenidad era un monstruo de desastre natural de nivel 10. Pero no era así. El comandante podía sentir que no había siquiera un monstruo de nivel 9, lo que claramente quería decir que la gran obscenidad, pese a renacer y mutar, aún no había recuperado todas sus fuerzas. Este era el momento idóneo para poder eliminarlo, añadiendo que aquella calamidad no era más que un desastre natural, sus capacidades de combate no eran tan buenas. En resumen, debían de eliminarlo ahora antes de pagar un precio mucho más alto. Ya no cabía duda de lo que haría, y sin más que poder hacer, Arthur le pidió que tuviera cuidado de infectarse.
informándole que enseguida haría que un hombre de la oficina le pasara el mapa con los datos de energía para dar con la ubicación de la gran obscenidad. En la ciudad principal, donde se encontraba la sede central, una noticia de última hora les era informado a los ciudadanos. Se trataba de la decisión de los funcionarios sobre movilizar las fuerzas de defensa de la ciudad a la línea frontal. Una decisión muy mala, porque en ese momento una nueva noticia le fue entregada a la mujer encargada de transmitirlas. Nerviosa anunció lo que acontecía en la ciudad de Daje, el cómo un monstruo nivel desastre natural había aparecido. La ciudad había caído en manos del monstruo y múltiples mensajes comenzaron a difundirse. La gente no podía dejar de lado el hecho de que hace un tiempo ya había ocurrido un desastre natural de esas características. Un desastre que Máscara solucionó de un solo golpe. Pero ahora, ¿qué pasaría? Después de todo, él ya renunció a todo su poder. Pero algunos creían que no era así. Estaban seguros de que Máscara aparecería para destruirlo. Volviendo con la noticia, había llegado la información de que el comandante de las fuerzas de defensa tomó el liderazgo y estando solo, inició la confrontación contra la calamidad que en esos momentos, por su energía, presentaba el poder de un monstruo nivel 7, del mismo nivel profesional del comandante Yan. No obstante, él había participado en muchas batallas contra monstruos de octavo nivel. Con esa información en mente y esperanzados, comenzaron a transmitir lo que acontecía en el lugar. La ciudad envuelta en un mal verde y muy por dentro, el comandante Yan se encontraba en búsqueda de la calamidad. ¿Fue que se detuvo? ¿La habría encontrado? En efecto, la calamidad de nivel 7, el desastre natural, se encontraba frente suyo y no tardó en reconocerla. ¿Crees que al usar una apariencia majestuosa lograrás que la gente te adore? Le cuestionó, diciendo que ya había visto bastantes cosas como ella, monstruos que imitaban deliberadamente imágenes de la antigüedad, logrando engañar a la gente en el pasado. Pero cuando los humanos se dieron cuenta de que no se trataban de dioses, sino de meros monstruos, rápidamente se apartaron de la adoración ciega. Arthur, temiendo que el comandante se dejara engañar por su apariencia, le recordó que enfrente de él se encontraba la gran obscenidad. Ya no se trataba de un ser humano, sino del gran enemigo de la humanidad. Lo sé, expresó para luego mencionar que no esperaba que, tras unas horas de no verle, se convirtiera en el monstruo que era ahora. ¿Te arrepientes? Preguntó sintiéndose en total dominancia, a lo que, como respuesta, de lo único que se arrepentía era no haberla aniquilado mientras se encontraba en silla de ruedas en aquel momento. Un poderoso ataque había dado contra la calamidad. La gente se veía esperanzada. No obstante, el golpe no tuvo efecto en ella. Simplemente para la gran obscenidad, todo ese esfuerzo de su parte era inútil. Realmente lo parecía, no importaba el daño que recibiera, seguía regenerándose. Una regeneración ultra rápida, pronunciaba estando asombrado, pero el comandante no se rendiría tan fácil y de su puño, una ráfaga de ataques eléctricos liberó. Esperaba tener resultados diferentes a los anteriores, pero claramente no los obtendría. La supuesta luz que dispersa toda la oscuridad, ¿eso es todo lo que tienes? En esos momentos y por instinto, se alejó al sentir un inmenso peligro, y no era para menos, porque la gran obscenidad ya se encontraba por detrás. ¿Era más rápida que él? Tienes tan poco poder, y así dices disipar la oscuridad. ¡Qué buen chiste! La gente que espera tu luz teme sucumbir de forma injusta antes de que puedas ayudarlos. Después de tanto huir, el comandante finalmente lo había comprendido. No era que ella se estuviera moviendo rápidamente, sino que estaba cambiando de lugar usando las plantas. En las oficinas de monitoreo, Arthur había perdido las esperanzas. Se había percatado de que no importaba cuántas veces atacara, hasta que todas las plantas humanas no fueran erradicadas, no habría forma de ganar. Para su pesar, la única solución era usar armas de gran escala para barrer el área. Pero en la situación en la que se encontraba, ¿acaso tendría forma de huir? A sabiendas de que eso no era opción para él, tomó su traje y lo dejó en el suelo, recordando a Máscara tras ver aquella medalla, demostrando una peculiar sonrisa.
La gran obscenidad daba por sentada su victoria. Por la situación en la que se encontraba el capitán, simplemente lo comparaba con un animal atrapado. Pero el capitán Yang negó que así fuera. Él era un guerrero hasta la muerte. El camarógrafo estaba sorprendido. Después de todo, hasta él sabía que los profesionales en elementos no eran inmunes a los efectos elementales, y usarlos para una sobrecarga podía llevarlo a la muerte. ¿Acaso el comandante pensaba en destruirse a sí mismo? No, no era así. Se trataba del estallido infinito, que consistía en quemar su fuerza vital para conseguir más poder. A Arthur le pareció una locura hacer eso, pero a Yang no le importaba nada. La calamidad no tardó en deducir que estaba manteniendo el flujo de energía en su cuerpo hasta el límite para maximizar su fuerza, concluyendo que probablemente su poder, que era de nivel 7, ahora podía equipararse con un nivel 8. No obstante, también sabía que estaba al límite de colapsar. Incluso aunque sobreviviese, se convertiría en una persona ordinaria, llegando incluso a quedar paralítico. ¿No es así?, preguntó la gran obscenidad, en lo que, con una mirada imponente, el comandante inició su ofensiva. La gran obscenidad le aseguraba lo inútil de sus esfuerzos, ya que siempre que pudiera transferir su conciencia podría evitarlo al instante. Pero sus puños lograron ser más rápidos que sus pensamientos. Había resultado ser un golpe certero, pero ahora su cuerpo estaba contaminado, y lo único que lo mantenía humano eran sus rayos, que eliminaban la infección al mismo tiempo que ésta crecía. Era un ciclo sin fin de dolor. El camarógrafo estaba esperanzado, creía que por fin la amenaza había sido derrotada, pero tristemente no fue así, la calamidad seguía con vida. Sus fluctuaciones de energía no se habían disipado, y en cambio, seguían creciendo, se volvía más fuerte. No existe una aberración mayor, fue lo que Arthur expresó, pero ¿a qué se refería con esas palabras? Simplemente significaba que la gran obscenidad no era un solo ser, no podría ser aniquilada si no se destruía antes su fuente de poder, el cual eran las miles de personas que fueron asimiladas en la ciudad. Era un ser, y a la vez miles. Fue en ese momento que la energía comenzó a aumentar rápidamente. La calamidad se había convertido en una de nivel 9 y su poder no paraba de crecer. Sin lugar a dudas, era el momento definitivo de la batalla. La gran obscenidad estaba incrédula, pero debía de admitirlo. Los profesionales podían llegar a tales extremos quemándose a sí mismos. La calamidad le cuestionaba por qué, teniendo tanto poder, no era capaz de disipar la oscuridad, el por qué dejó que tantos inocentes sucumbieran en ella. Y en lo que no paraba de preguntarle el por qué, las flores humanas iniciaron marcha hacia ella. Incluso las que estaban atacando el domo voltearon y acompañaron a las demás. ¿Acaso se estaban retirando? Fueron las palabras que pasaron por la mente de aquel oficial, para luego quedar incrédulo ante tal abominación. Las flores humanas habían fusionado con la gran calamidad, dando resultado al ser definitivo. Como respuesta a la interrogante que tenía anteriormente, el comandante decidió responder. «Es debido a este maldito mundo», le dijo, exclamando que la muerte no era nada nuevo. Y por supuesto, estar vivo tampoco lo era. Poco a poco comenzó a destruir su mano. Aún había chances. La gente lo apoyaba creyendo que podría conseguirlo. No obstante, la gran obscenidad se pronunció. Ya que estar vivo no es nada nuevo, entonces, ¿por qué no te vas al infierno con este maldito mundo? La energía del comandante había desaparecido. ¿Acaso ese sería el fin de todo? La gente no podía creerlo. ¿Acaso la ciudad estaba acabada? Sin máscara como héroe, ¿qué se supone que podrían hacer? En el interior de aquella prisión, la noticia ya se había difundido, llegando a oídos de nuestro protagonista. En la ciudad capital, precisamente en la sede donde se encontraban los funcionarios, el presidente se encontraba alarmado.
pues se había enterado que tomaría una hora y media en reunir a toda la gente, comentando que para ese momento la ciudad de Daje ya estaría completamente destruida. Fue en ese momento que uno de los funcionarios le dijo que no debió ser tan despiadado con Máscara. Sintiéndose abrumado, aquel sujeto le ofreció la opción de utilizar armas nucleares. Los demás miembros apoyaron la idea. Realmente no les importaba la gente de ese lugar. Fue que una noticia llegó a oídos de aquel funcionario. ¿Acaso se tratarían de los profesionales que enviaron? A palabras de aquel sujeto, no, no era eso. Se trataba de un ser humanoide. ¡Un monstruo! Se trataba de nuestro protagonista, que había roto el techo de aquella prisión, dejando asombrados a los oficiales a cargo. Ya en la ciudad donde acontecía el problema, con la partida del comandante Jiang, las fuerzas de defensa no tenían otra que escapar del lugar. Aquel capitán, estando en desacuerdo con ellos, inició su ofensiva contra las flores humanas, pero eran mucho para él, y sucumbió ante ellas. Uno de sus subordinados, al ver tal escena, intentó ayudarlo, pero antes de que pudiera hacer su movimiento, alguien se le adelantó, salvando al capitán. ¿De quién se trataría? El camarógrafo lo había detectado. Por fin había llegado apoyo. Todos estaban expectantes en ver el resultado de esta batalla. Se trataba de una sola persona, que iba una por una acabando con cada flor humanoide que tenía enfrente, que al notar su apariencia, la gente se preguntó si se trataría de su héroe, pues tenía una apariencia demoníaca. Camino del monstruo, misión principal, reencarnación de 6 obscenidades. Descripción de la misión, el monstruo de nivel desastre natural que una vez fue destruido apareció de nuevo, y la sombra de la destrucción ha envuelto a toda la ciudad. ¿O se trata en realidad de un tipo diferente de renacimiento? Objetivo de la misión, eliminar el nuevo desastre natural. Recompensa de la misión, el núcleo de la gran obscenidad. Importándole poco lo que fuera ahora la gran obscenidad, debía de acabar con ella para poder obtener más poder. La gran obscenidad no tardó en detectar que un gran grupo del sur de sus plantas habían desaparecido. ¿De quién se trataría? Se preguntaba en lo que miró a aquella dirección. Y lo vio. Nunca pensé que sería ella. Rápidamente Q se acercó a la calamidad y una gran duda entró en ella, preguntándose el por qué aún no estaba absorbido. Fue que se percató de ello. Su aliento no era humano, se trataba de un monstruo. El camarógrafo estaba sorprendido y extasiado por la gran velocidad y fuerza que tenía nuestro protagonista. ¿Dos monstruos peleando? Se preguntó aquel sujeto, cuestionándose si en realidad lo era, porque podría tratarse de un profesional humano que parecía un monstruo. Estando a nada de la cara de la gran obscenidad, Q desplegó unas alas. La gente estaba anonadada. Nuevamente la esperanza había llegado a ellos. Con un poderoso ataque, logró dividir con éxito la cabeza del monstruo. Y de pronto, todas las flores humanoides se quedaron quietas. El camarógrafo creía que esa era una señal de que habían ganado, de que el desastre natural había sido eliminado. Pero nada estaba más lejos de la realidad. Las flores humanas comenzaron a preguntarse una y otra vez, ¿quién es usted?, generando una gran presión en toda la ciudad. En lo que la gran obscenidad se regeneraba, también se preguntó lo mismo, ¿quién eres? Y el por qué esa espada, cuervo de sangre, estaba en sus manos. Q se limitó a no responder nada, pero sabiendo de que él era un monstruo, le propuso dejar de luchar, y de su mano una raíz salió, entregándole algo de suma importancia. Nombre del artículo, el núcleo de la gran obscenidad. Descripción del objeto, solo aquellos que han sido reconocidos por la gran obscenidad pueden usar el núcleo y disfrutarán de la poderosa fuerza vital de la gran obscenidad. Interesante. Darme la recompensa final de la misión directamente es realmente una gran tentación.
¿No lo quieres? Preguntó para luego decir que era para romper este mundo muerto y sucio. Le pedía que se uniera a ella, para así poder gobernar todo, argumentando que si había una oscuridad en el mundo que nunca podría ser iluminada, entonces destruirían el mundo junto a ella. Destruirían todo el mundo junto a esa oscuridad. El sonido de decenas de miles de flores humanoides gritando al mismo tiempo era tan poderoso que sentía que su corazón estaba a punto de estallar, preguntándose si acaso el desastre natural era inmortal. Aunque lo más preocupante para él era que esos monstruos parecían conocerse. Kyu seguía en silencio, sin responder a la propuesta que le ofreció, en lo que por dentro contaba cómo no tenía el más mínimo interés en salvar a la humanidad. De hecho, antes de renacer ya estaba harto de esas cosas, y después de renacer solo había una cosa que quería hacer: matar a todos los monstruos. Viendo que Kyu se negaba a responder, la gran calamidad estaba dispuesta a ver quién acabaría con quién. Había logrado devorarlo. No obstante, Kyu rápidamente se liberó. Maté al menos decenas de miles de este monstruo gigante en mi vida anterior. La razón por la que no he podido matarlo es porque no he encontrado su verdadero cuerpo. Si el cuerpo no está en el cerebro, entonces lo más probable es que esté en... Pensó en lo que se dirigía hacia el centro de la gran obscenidad, y de inmediato comenzó a abrir paso en ella. Como medida de defensa, la gran obscenidad comenzó a explotar sus raíces. Pero Kyu no se detendría. Estaba dispuesto a dar todo con tal de acabar con ella. Era una lucha de resistencia. Una que parecía estar perdiendo, pues parte de su máscara ya se había roto. Sin embargo, luego de tanto insistir, finalmente Kyu había dado con su verdadero cuerpo. Y sin más tiempo que perder, nuestro protagonista trató de destruirla, a lo que la calamidad simplemente recibió el ataque. No esperaba que pudieras romper la protección como si fuera solo un huevo, pronunció. En lo que sorpresivamente Kyu alejó a Cuervo Sangriento de su cuerpo. No tengo más energía, expresó en lo que las raíces evitaron su caída. Parecía ser que la victoria era de la gran obscenidad, que al acercarse y ver su rostro, se preguntaba qué debía hacer. Estoy viendo que pareces más guapo que máscara. Tú. Relájate, ya me has matado. Solo estoy usando la energía que me queda para mantenerme ahora. Fue en ese momento que una brillante luz comenzó a vislumbrarse por el cielo. Se trataba de una bomba nuclear. En la sala de los funcionarios, el presidente se encontraba agobiado, pues los peces gordos de la Federación ya habían decidido usar armas nucleares para atacar al desastre natural. Lamento era lo único que podía sentir en ese momento. Para la gran obscenidad, simplemente eran despiadados, estando dispuestos a acabar no solo con los monstruos, sino con toda la gente de la ciudad. Por lo que antes de morir, se decidió a hacer algo. Primero se encerró en su cuerpo gigante, y teniendo el control absoluto de todas las plantas, se fusionó con ellas, elevándose al cielo y formando así un gran árbol. La bomba nuclear se acercaba, y en lo que la gente observaba, la gran obscenidad, convertida en un árbol gigante, detuvo el ataque, recibiendo todo el daño, en lo que protegió a Kyu. ¿Había logrado salvarlos? Poco a poco el humo comenzó a esparcirse, solo para dejar a la vista un gran árbol destruido. En las oficinas de monitoreo le informaban a Arthur que el desastre natural había sido destruido. Finalmente habían tenido éxito. La ciudad de Daje había sido asegurada. El sacrificio del comandante Yang no había sido en vano. Toda la gente se encontraba asombrada, pues ¿el gran desastre natural los había salvado? Fue que un chico señaló: el gran árbol se estaba abriendo, pero inmediatamente comenzó a destruirse, liberando consigo miles de pétalos.
los cuales, a diferencia de la vez anterior, ya no causaban una infección. La ciudad ya estaba a salvo, y la gran obscenidad, mientras se encontraba en manos de nuestro protagonista, expresó sus últimas palabras. No me había dado cuenta que la primavera era tan hermosa. Camino del monstruo, tarea principal, reencarnación de la gran obscenidad completada. Se ha entregado la recompensa por la tarea, el núcleo de la gran obscenidad. El corazón de la calamidad y a la vez el corazón de Yan Qianliu. Sin más, decidió equiparse el núcleo y tras hacerlo, desapareció. Bueno gente, si el video les ha gustado, no olviden dar su like y comentar qué les pareció. En la caja de comentarios dejaré un mensaje fijado con la info del manga y los capítulos abarcados. Sin mucho más que decir, hasta la próxima.